Pues bueno, gente, estamos de nuevo en la ISO Hardcore y en esta ocasión vamos a hacer unos aleatorios. En los anteriores, que fueron los primeros que hice con esta ISO, me salvó un mapa sin límite, gente, así que no perdí ni gané. Vamos a ver cómo quedamos esta vez. ¡Vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JCK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team versus 5 aleatorios para el team de la CPU, así que ¡vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, lo tenemos en muy fuerte, en Locutor 2, como tiene que ser, transformación sí, y ajuste del mapa no. Todo correctísimo, como tiene que ser siempre, gente. Y nada, jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! La ISO en verdad se llama ISO Crossover V2 del amigo Xavier de BZ, ¿eh? Pero yo le he puesto el mote ya de ISO Hardcore y se va a quedar así, gente. Pues nada, 5 aleatorios para mi persona versus 5 aleatorios para el team de la máquina, para el team de la CPU, claro que sí. 5 personajes en aleatorio para los dos, gente, muy sencillo de entender. Pues nada, gente, estamos en la ISO Hardcore o en la ISO Crossover, que se llama así de verdad, V2, del amigo Xavier de BZ. Y aquí, gente, los aleatorios son más importantes que nunca, porque la diferencia entre personajes se nota más que nunca también, tanto en poder como en barras de vida, ya que es una ISO con barras de vida adaptativas. Así que, gente, por favor, desearme mucha, pero mucha, mucha, mucha suerte en los aleatorios. Venga, empezamos. El primero para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, bueno, Pícoro. Dios Namek, 13 barras de vida. Bueno, está dentro de la media, ¿no? Un poco por encima, que sería 12,5. Aunque, como bien he dicho, los decimales no existen, gente. Pues bueno, la media sería 12, por poner algo así, ¿no? 12-13. Estamos dentro de la media, gente. Dentro de la media. Espero que sea poderoso, ¿eh? Eso sí. Espero que este Pícoro sea poderoso. Venga, el segundo para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, Gran Mono Ultra Pinich. Pues bueno, no. No he visto nunca este personaje, pero tiene 22 barracas de vida. Así que me encanta. Por cierto, este personaje me parece que tiene también, a ver, una forma así, aquí está. Ultra Pinich. Dragon Ball Fusions. Ah, vale, es del videojuego este. Es una fusión de fusiones, ¿no? Parece una fusión entre Freezer. Sí, tiene el torso de Freezer. Tiene pelo de Saiyajin. En verdad supongo que será una fusión entre todos los personajes, ¿no? En verdad será Freezer, Cell, Buu, Vegeta, Piccolo, Goku, será todo, supongo. Si alguien lo sabe, gente, que deje un comentario en el vídeo, claro que sí. Pues nada, gente, no está mal, no está nada mal. Aunque bueno, un gigante, tío, uf, lo prefería incluso en su estado base, aunque tenga 5 barras de vida menos, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo puedo poner en estado base, quién sabe. Aunque por si acaso, gente, no lo voy a probar. Por si acaso no, no vaya a ser que se ponga en otro personaje. Venga, seguimos. El tercero para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, pequeño Buu de Dragon Ball Z con 10 barras de vida. Bueno, no está mal, no es lo peor de esta ISO. Porque lo peor de esta ISO tiene 4 barras de vida, ya sabéis, va de 4 barras de vida hasta 25. Pero bueno, está por debajo de la media, gente, por debajo de la media. Venga, el cuarto para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, bien, 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 bien. Goku Super Saiyajin 10, poder prohibido, 20 barracas de vida, bien. Bien, bien, bien. Bueno, prefiero a Zeno-sama o el guardián de Zeno-sama, pero no está mal, no está mal. No está nada mal. De momento no me puedo quejar, ¿eh? Tanto el gigante, el gran mono Ultra Pinich, como Goku Super Saiyajin 10 Poder Prohibido son personajes muy por encima de la media. Así que vamos bien. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, Saitama de One Punch Man, 14 barras de vida. Por encima de la media también, sí, sí. El pelado este no está mal tampoco, ¿no? Pues bueno, gente, si tuviera que puntuar a mi team, no me conozco muy bien la ISO, pero bueno, viendo las barras de vida que tienen, 13, 22, 10, 20 y 14. Hombre, puntuación de 8,5, gente.
8,5. Podría ser mejor, pero podría ser muchísimo peor, gente. Aquí es donde más diferencia hay, gente. En esta ISO hay muchísima diferencia. Un 8,5, sobre todo por este, que no lo he probado, pero supongo que será portentoso. Y por este, que en esta ISO no sé cómo será, pero espero que sea portentoso, por Dios. Venga, le damos a fin. Y nada, empezamos con el team de la CPU. Venga, el primero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Krillin definitivo. Muy al loro, gente. Muy al loro, que este es como el Muten Roshi, ¿eh? Como el maestro Roshi, gente. Ultra sagrado, ¿no? Creo que se llamaba. A ver cómo se llama. Están en la misma fila, ¿eh, gente? Aquí. Maestro Roshi, poder sagrado liberado. Vale, casi, casi. Altísima imagen de selección que tiene, ¿eh, gente? Pues cuidado con este, con Krillin, con Yamcha Kaioken por 100 y con Tenshinhan poder místico, cuidado, que no son debiluchos para nada, gente, no son debiluchos, así que el team de la CPU empieza bien, empieza bien. El estandarte del team de los Namekianos versus el estandarte del team pelao. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí. Vale, Philip J. Fry, 4 barras de vida de Futurama, gente. Pues bueno, el team de la CPU de momento está un poco en aprietos. A la que falla un personaje aquí, ya estás en aprietos, ¿eh? De 4 barras de vida hasta 25. Y este es de los peorcitos que hay. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Whis, Ángel de Universo 7. 25 barras de vida. Yo pensaba que los únicos que tenían 25 barras de vida eran los Zenos. Sí, porque lo veis, 16, 12, 14, los Zenosamas, el guardián de Zenosama y Champrus, estos, pero no. Whis tiene 25 barras de vida, tiene más que Zilbuzzer y que Goku Super Saiyan 10 poder prohibido. ¿Lo veis? Champrus tiene 25. Y sí, al parecer, ¿dónde están? Los Ángeles. ¿Y Los Ángeles dónde están? A ver, Kanba no tiene más formas, sí, Gran Mono. Kanba tiene 20. ¿Dónde están Los Ángeles? ¿Dónde están? ¿Dónde se han escondido? ¿Dónde se han escondido, gente? ¿Dónde están? Aquí. Vale, Vados tiene 25 también. Whis 25. Daishinkan tiene 20. Alto file, gente. Alto file. Bueno, es la segunda ISO del amigo Xavier de BZ. Tiene tiempo a solucionarlo. Igualmente está bastante bien equilibrada, ¿eh? Pero bueno, ya hemos visto que tiene un fallo. Vale, interesante. Pues nada, gente, el team de la CPU se pone peligroso. Venga, seguimos, anda que no tienen suerte, gente, no tienen suerte. Debería de tener 16, 17 barras de vida, 25 son muchas. Venga, seguimos, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Bulma, 4 barras de vida. El team de la CPU va personaje bueno, aunque bueno, no es lo mejor del todo, pero no está mal. Personaje malo, personaje súper, hiper bueno y personaje malo. Y ahora le toca, se supone, otro bueno, se supone, ¿eh? Si sigue el patrón. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Homer Simpson, Homero Simpson en Latinoamérica, de los Simpsons, 5 barras de vida. Pues no, también es de lo peorcito que hay. Recordar, gente, que las barras de vida van de 4, del número 4 al número 25. Pues sí, el team de la CPU es bastante chusta, gente. Le salva Whis y también Krillin, definitivo, pero sobre todo Whis. Pero la puntuación de este team, hombre, 10 barras de vida, que está por debajo de la media, 4, que es lo peor, 25, que es lo mejor, pasa de lo peor a lo mejor en un momento, ¿eh? 4, que es lo peor, y 5, que no es lo peor, pero casi, ya ves, un punto más. Chustiferio, gente, chustiferio. Pues bueno, si tuviéramos que hacer una puntuación, en verdad, lo máximo sería 100, como es obvio. 25 por 5. A ver, 25 por 5. No, en verdad sería 125, me he equivocado. He pecado de listo, gente, 125 sería lo máximo. Y aquí no sé cuántos puntos hay, en verdad. 35, 35, 40, 48 puntos. Pues una nota, gente. Una nota de un 3 y pico en la que tiene este team. Supongo que me habéis entendido, gente. Si cada personaje tuviera 25 barras de vida, 5 por 25, espero que lo entendáis, son 125. Y si hacemos la media contando todo esto, pues nos da una nota de eso. 25 más 10, que son 35,
más 5, que son 40, y después sumamos los otros 4. Es 4 estos y 4 estos, 48. Si fuera un 100% sería un 4,8 de nota, pero al ser un 125, pues no lo sé, un 3 y pico tiene de nota. A partir de ahora voy a empezar a calcular así los gameplays. Lo que pasa es que se va a hacer más largo, ¿eh? Pero sí, las notas de los teams se puede calcular así, en verdad, sacando esta media. Claro que sí. Pues nada, gente, una nota de un 4. Sí, un 4. Un 4 aproximadamente. Mi team era de un 8,5, aunque yo lo he puntuado más, creo yo. Pero bueno, creo que ganaremos, gente. Creo que ganaremos. Venga, le damos a fin. Y nada, vamos a jugar en el mapa de Minecraft. Pero antes de empezar, gente, traguito de agua. Y ahora sí, gente, sin más preámbulos, comenzamos. Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros, y también encontraréis el enlace a mi Instagram, seguirme. Aparte, gente, suscribiros a este canal si no lo estáis aún, el canal de JChK89, activar la campanita, dejar un pedazo de like en este vídeo y también compartirlo con vuestros amigos si vosotros queréis, claro que sí. Krillin mamadísimo, gente. Mamadísimo. Venga, Piccolo. Piccolo. Cuidado, me ha enganchado. A ver cuánto me quita el poder, ya veréis, ¿eh? Ya veréis, porque los guerreros Z estos, los guerreros Z humanos, por así decirlo, están chetadísimos. Vale, me acabo de dar cuenta que a mi Piccolo se le suben los puntos de habilidad cacho de rápido, y eso me encanta. Cuadradito, puro el mamadísimo pelado, vamos. La contra o algo, ¿no? No, tío. No, tío, no. Vamos. Bien cubierto. ¡Oh! Vale, tiene los típicos poderes que cuando te cubras, te los comes. Eso es mucha injusticia, gente, mucha. Poder final, por las molestias. Gánchale, Piccolo. Ahí está. 18.160, me esperaba más. Quita más con los poderes el Krillin que el Piccolo. El mamadísimo quita más que el Namekiano, gente. Que el verdoso, que por cierto, el color verde de Piccolo ha perdido potencia, por lo que veo, ¿eh? Ha perdido bastante potencia. ¡Tú! ¡Ah! Esta vez me engancha, tío. Van tres veces que me hace ese poder, ¿eh? Tres veces. Encima quita un montonazo, tío. 30.000, ¿sabes? Y se cheta encima. Engánchale, venga. Por eso, gente, tampoco puntuar los teams, en verdad, en base a las barras de vida, tampoco no es acertado 100%, porque puede ser que un personaje tenga más barras de vida, pero tenga menos, mirad, menos potencia en los ataques. 13.000 que le hemos quitado. O menos fuerza en el cuerpo a cuerpo. O peor defensa. Tampoco yo lo que hago, gente, es una... Es aproximado, en verdad. Cuando doy notas de team, siempre es aproximado. Las barras de vida no tienen nada que ver con la fuerza. Me lo mata ya. Me lo mata ya. Lo bueno es que sale Miozaru. Miozaru chetadito, con 22 barras de vida. Lo malo es que ese Krillin le va a romper la defensa. Anda, míralo. El Ozaru este. Super Galijo. Bu, 36.000. Este quita, ¿eh? Este no es ningún tontito, gente. Pero, madre mía. Se han pasado en el Ozaru, ¿eh? Vaya mod, ¿no? La verdad es que mola bastante, tío. Mola bastante. Vamos. Tiene un buen diseño, en verdad. Tiene un montón de complementos, ¿eh? Está sobrecargado, gente, sobrecargado. Lo malo es que no se cheta con un punto, tío. Y le afectan las ráfagas del pelado Krillin Lalito Garza. Mamadísimo, míralo, ¿eh? Míralo, Krillin. Uy, el poder final. Cuidado, ¿eh? Me la había esquivado, tío. ¡Madre mía, Willardo! ¡52.000! ¿Pero qué es esto? Venga, me levanto para comerme eso. Engánchale. Ahí está, al carrer. Uf. Este pobre hombre. Este pobre hombre con ojos de pez en el mod. Que tiene ojos de pez. Los tiene salidos, gente. Este pobre hombre va a sufrir. Lo bueno para él es que va a durar poco. Va a durar poco porque con la poca vida que tiene. Va a durar poquito, gente. Voy a sacar después a Goku Super Saiyajin 10 poder prohibido contra Whis, ¿eh? A ver qué tal va la cosa. Será el poder de Freezer, ¿eh? El poder de Freezer forma final. Poder mental, gente. Poder mental. Venga. Ahí está, buena enganchada. A ver, se cheta con 3 puntos, no supongo.
Sí, los aullidos siempre son iguales en los Ozaru. Y el poder final se lo va a llevar, que lo quiero ver. Lo quiero ver. Levántate, Kruken. Bueno, mira, te lo tiro desde ahí. La bola del rencor. Vale, es un baby Vegeta. 22.000, vale, le hemos quitado muy poco, ¿eh? Pero bueno, ha sido porque tenía poca vida y por el choque contra el muro invisible, como yo lo llamo. Ah, no me puedes hacer un poder, Whis. No me puedes hacer un poder. Y eso, pues bueno, ya hemos visto que los poderes de este... No me acuerdo ni cómo se llama, la fusión de fusiones este. No me acuerdo, cómo se llama. Este mono Zaru de la fusión de fusiones, pues quita... A ver, ¿lo puedo poner en estado base? A ver... Sí, hemos perdido un montón de vida. Ya hemos visto, gente, que la versión Ozaru era básicamente un Baby Vegeta Ozaru, solamente que cambiado, en verdad. Pero los poderes eran los mismos. El primer poder, Llamarada. El segundo, Galijo. Y el poder final, la bola del rencor. Bueno, pues no se maneja mal, ¿eh? En su forma base. Tenía miedo de ponerlo en estado base, buena contra. Más que nada porque a lo mejor se transformaba en otro personaje que era un Chustas de 4 barras de vida, pero no. Todo bien, todo bien. Todo perfecto. Vale, a ver con cuánto se cheta. No se cheta ni con 2 puntos. Le sube el ki solamente. Vale, venga, voy a sacar a Goku Super Saiyan 10, poder prohibido. Y voy a luchar contra el amigo Whis, claro que sí. Contra el afeminado más fuerte de Universo 7, gente. Del mundo no lo sé. De todos los universos no tengo ni idea. Pero del universo 7 sí. 100% seguro. Ya. Digo, me está bailando sabroso, ¿eh? Sabroso, ¿no? Lo siguiente. ¡Tú! ¡Ah, tío! Tanto esforzarme en los choques, hacerme daño para nada. Vale, nos sentamos con un punto. Con Goku Super Saiyan 10 poder prohibido, sí. Cuadradito, purito. Ya. Esas barras de vida que bajen, ¿eh? Las quiero ver bajar, esas barras de vida. Debería de tener persecución infinita este personaje. Le tienen que cambiar los atributos. Primer poder. A ver cuánto quita con los poderes. Un montón, ¿no? Ya ves. ¡Dios! Ha sido el primer poder, ¿eh, gente? 99.999. Puede ser que cuerpo a cuerpo no sea la gran cosa, pero en poderes es un super chetado, gente. Como la primera vez que lo vimos. Me sabe mal, Whis. Seguramente los poderes de Whis no quiten mucho, gente. Por eso es lo que he dicho antes, gente. Puntuar, en verdad, los teams así como yo he hecho, haciendo una media por las barras de vida, es una tontería, en verdad, porque yo prefiero tener algo Goku Super Saiyan 10 poder prohibido antes que a Whis. Es mucho más rentable, gente, por los poderes. Es mucho más rentable. Imaginaos, gente, que hay un personaje en esta ISO con 4 balas de vida que después quita con un poder 99.999. O sea, a lo mejor pasa, gente. A lo mejor pasa porque yo no he probado esta ISO al 100% aún. Bueno, al 100% ni al 50%. Me quedan un montón de personajes por probar. Le hemos roto la defensa, gente. Vale, me cheto. La segunda habilidad, ¿cuál era? Teletransportación, que va a ser que no. Es una onda expansiva para quitarte al oponente de encima. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien de momento. Vamos perfectamente. El poder final se lo voy a hacer dentro de poco, ¿eh, gente? Dentro de poquito se viene el poder final. Cuando se lo haga se verá el carro de la vida, como es obvio. Venga ahí. Venga. Vamos. Que siga la fiesta. Ahora, poder final. Ah, me ha salido el combo del poder. Quería hacer el poder final, pero no he podido, gente. Vale, Bulma. Pobre Bulma, tío. Te va a mandar al carré. ¿Qué es eso? ¡Onda! ¿Qué me quería hacer en el primer poder? ¡Qué cosa más extraña! El segundo sí, es el bazocazo del General Blue, pero el primero. ¡Qué extraño, ¿no? Venga, te va a mandar al carré de la vida un pelado. Saitama. Aunque bueno, no. En verdad, Saitama estaría mejor contra Homer, tío. Vale, voy a sacar al pequeño Buu. No. La voy a mandar al carrer de la vida con Saitama. El pequeño Buu no saldrá después, ¿eh? No saldrá porque Saitama tiene que mandar al carrer de la vida a Bulma y a Homer. A Homer tiene que hacerlo. Engánchale, venga. Ahí está. Y con las pocas barras de vida que tiene Bulma, no me sale rentable sacar a Kid Buu. Así que Kid Buu se va a quedar en la recámara. Buena contra la Bulma, ¿eh? Al carrer. Se va a quedar en la recámara el pequeño Kid Buu. Pequeño Kid Buu. Oh, me ha enganchado.
Pelea de calvos, gente. El team pelado, solamente falta Krillin. Aunque Krillin ya ha dado guerra al principio, ya da bastante guerra. Vale, 5 barras de vida que tiene Homer versus 14, si no recuerdo mal, que tiene el héroe. A ver. Se cheta con dos, venga ahí. Cuadradito, puro pelea de calvos. Vamos. Buena. Venga ahí. Buena. Vamos. Venga ahí, me encantan estos bailes, eh. Ricas evasiones, ahí está. Me encantan estos bailes, gente. Vámonos. Fíjalo. La furia del dios de la destrucción. ¿Desde cuándo Homer es un Hakaishin, gente? ¿Desde cuándo? Yo no me había enterado, gente. No me había enterado. Vale, está bailando. Me está bailando mucho. Me está bailando demasié, gente. Demasié. Cuidado. Uy, casi me engancha. A ver, la segunda habilidad. Alta tensión ponía. En vez de alta tensión, alta tensión. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Alta tensión, gente. Fijaos, ¿eh? Alta tensión. Cánchale, venga. La embestida. Ahí está. Uy, quita un montón, ¿eh? La embestida quita mucho, mucho, mucho. Pues bueno, gente. Los primeros aleatorios los empatemos porque la hizo se fue al carré, aunque tengo que admitir que hubiera perdido, lo admito. Señor J, gracias por aclararlo. De nada, Apu. Pero nada, gente. En verdad no perdí. ¿Los hubiera perdido? Sí, pero no perdí. Y nada, esto se puede considerar mi primera victoria en los aleatorios. Con un pelado de fondo, gente. La calva, ahí, se ve. Nada, gente, dejo el mando encima de la mesa. Y nada, batalla bastante interesante, en verdad, donde ha quedado claro que las barras de vida no lo son todo, en verdad. Ya habéis visto, Whis tenía 25 y Goku Super Saiyajin 10, poder prohibido, tenía 20. Mucha gente se cree que el número es la puntuación del personaje, como englobando todo, las barras de vida, la defensa, el ataque, los poderes. No, gente, simplemente son las barras de vida. Algún día llegaremos a tener una ISO donde todos los personajes estén equilibrados y pongan un puntuaje. Eso sería la alta clave y el futuro del Tenkaichi 3 desde mi punto de vista. Yo lo dejo ahí en el aire, gente. Pero de momento, lamentablemente, pues no lo tenemos. Pero bueno, también sabéis una cosa. Esto es el factor sorpresa, gente. Y el factor sorpresa siempre es bueno. Siempre es bueno, porque no sabes lo que te puedes esperar. Pero bueno, ya sabéis que las puntuaciones de los teams que yo doy son, bueno, son cosas que hago, pero tampoco no son cosas serias, por así decirlo. Pues nada, gente, ya habéis visto que el mejor del team de la CPU, desde mi punto de vista, ha sido Lalito Garza, poder definitivo. Y Whis también, pero bueno, Whis no ha podido hacer nada al pobre, pero Lalito Garza ha dado caña, ¿eh? Sí, sí. Y los otros, pues han pasado Philip, de Futurama, ha pasado sin pena y sin gloria. Bulma ha hecho algo, pero poquita cosa. Y el pobre de Homer Simpson, pues bueno, también ha hecho algo, pero poca cosa han podido hacer. Tengo que reconocer que he tenido suerte también con los aleatorios, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Pues nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para así llegar primeros y poner primero en el comentario. Y nada, gente, nos vemos en la próxima. Bye, bye.